Hoy es martes 24 de marzo, somos parte del equipo pediátrico del Hospital de Puerto Madryn y queremos contarte que estamos preparándonos para atender a esta contingencia. Al día de la fecha, en nuestro hospital no hay ningún caso confirmado de coronavirus. Bueno, si tenés que dirigirte con tu hijo al hospital, sí, lo que te queremos decir es que una vez que ingreses, tenés que ingresar por el estacionamiento general, donde va a haber una clasificación y te van a indicar cómo tenés que circular. Es importante que una sola persona acompañe al paciente, que sea menor de 60 años y que no tenga factores de riesgo. Es importante también que te quedes en casa en lo posible, que si tu hijo e hija tiene algún síntoma, en principio intentes comunicarte con su pediatra telefónicamente y si tenés dudas con respecto al coronavirus, llames al 0800 que aparece en pantalla y que intentes no venir por síntomas banales a la guardia para evitar la circulación. Desde la terapia intensiva neonatal estamos trabajando para que los bebés que se vayan de alta de internación conjunta o dentro de la misma terapia se vayan con turno programado, así que vamos a tratar de que las madres y los padres cumplan con el horario que vamos a poner para que haya poca circulación de gente. Y con respecto a dentro de la terapia intensiva, vamos a estar solamente con los papás y por hasta que pase la pandemia va a estar prohibido el ingreso tanto de los abuelos y de los nenes por el riesgo que tienen de infección y no salir de su casa. Te pedimos que colabores con todos nosotros, que te cuides, que cuides a tus familiares, por lo tanto no salgas si no es estrictamente necesario. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.